La empresa Safra es muy conocida por ser concesionario oficial de John Deere en la provincia de Tucumán, pero también hace unos meses arrancó con la representación de Michelin en la parte agrícola. Por este motivo, en esta jornada que se llevó a cabo en la ramada de abajo, también se le enseñó a los productores cómo calcular la presión de inflado de los neumáticos. Bueno, Michelin es un neumático radial que no era conocido en el norte con respecto a la línea agrícola. Entonces, por intermedio de Safra se va a realizar la impulsión de este producto en el norte. ¿Qué diferencia hay entre un radial y un convencional? Bueno, el neumático radial es un neumático que está compuesto en su estructura por acero, por lo cual estamos hablando de un neumático que necesita muchísima menos presión de inflado para poder soportar mucha más capacidad de carga, que eso, entre otros beneficios, nos está brindando una menor compactación de suelo y un menor uso de combustible. Estamos hablando de un ahorro muy importante para el productor. Bien, ¿las otras marcas tienen neumáticos con estas características, estos radiales? Hay algunas marcas que tienen neumáticos radiales, sin embargo no con las mismas características de Michelin. Michelin es un neumático que está utilizando un 30% menos de presión de inflado, lo cual hace que sea una diferencia estructural y una diferencia de rendimiento estructural muchísimo mayor. Bien, y ahora la relación costo-beneficio para el productor, ¿cómo sería? Estamos hablando de que en horas de uso un neumático Michelin puede estar rindiendo aproximadamente unos 20 a 27 mil horas de uso contra un neumático radial convencional de la competencia, aproximadamente 12 mil a 13 mil horas. Es mucha la diferencia. Es muchísima la diferencia, exactamente. Bien, ¿y qué cuidados tiene que tener el productor para justamente que este neumático tenga una buena vida útil? Nosotros estamos ahora tratando de concientizar al productor de que tiene que tener muy en cuenta la presión de inflado de sus neumáticos. El neumático, como en toda la vida, está con muy alta presión o con muy baja presión, produce un daño y un desgaste prematuro. Lo cual, aparte, lleva a otro tipo de desgaste al productor. En piezas mecánicas, hablamos de mal uso de subcombustible, hablamos de una compactación mayor de suelo al tener una presión de inflado más alta. Nuestra intención en este momento es explicarle al productor cómo hacer en un pequeño lapso de 5 minutos un control diario de la presión de inflado de sus neumáticos y cuál es la presión adecuada con respecto a la actividad que está realizando. ¿Para eso qué necesito? ¿Qué instrumental? Necesitamos algo así de pequeño como un simple calibre para saber cuánto está inflado nuestro neumático y podemos saber si está en lo correcto o no. Perfecto. ¿Y qué recomiendas, digamos, en el caso de tractores? En ese sentido, el productor tiene que tener en cuenta si el tractor lleva un implemento, el peso del implemento, la potencia del tractor y las medidas de los neumáticos. Como es algo bastante complejo, la asesoría va a venir de parte de mi mano. Entonces el productor va a poder comunicarse directamente conmigo y decirme, mira, tengo este tractor con esta potencia, este implemento y va a llevar tanta carga. Entonces yo hago la distribución de peso y le indico cuál es la correcta presión de inflado que va a necesitar. En este caso tenemos una cubierta convencional a la que le vamos a tomar la presión de inflado que está teniendo en este momento. Quitamos el taponcito de la válvula y colocamos el calibre. Sácalo. Según el calibre, este neumático está teniendo 30 libras de presión de inflado. Bien, ¿eso sería lo correcto? ¿No? En este caso tenemos un neumático que está lastrado con agua. Sí. Y tenemos tres formas de saber la cantidad de agua que tiene. Puede estar lastrado al 25, al 50 o al 75%. Está a esta altura. Acá se siente vacío. Acá se siente vacío, o sea que estamos hablando que es un neumático que está al 25% de agua de lastrado. Está con mucha presión de inflado. Tiene que disminuir su presión aproximadamente a 20 libras, no más de eso. Cuando el neumático está sobreinflado, se produce un panseo en la parte central del neumático, entonces se produce un desgaste prematuro de toda la banda central y quedan los hombros completos. De esa forma estamos exigiéndole al tractor que impulse con mucha más fuerza, lo que genera que gaste más combustible. Claro.
Bien, y después obviamente el desgaste del neumático. Y el desgaste prematuro del neumático, claro. Porque desaprovechamos toda la lateral, o sea, estamos teniendo un 20% de pisada con respecto a la pisada real que podría tener. Claro, claro, mira qué importante que es. ¿Y cuándo sí tienen que tener agua? ¿Cuándo se lo utiliza? Normalmente los neumáticos se calibran, no es que se calibran con agua, el productor utiliza agua para lastrar, para generarle mayor peso al tractor para su potencia, para aprovechar la potencia. No está recomendado por la marca ni por ninguna marca de tractores el lastrado con agua. Es más preciso el lastrado mecánico. Pero, sin embargo, no produce ningún inconveniente ni al neumático ni al tractor. Solo que es un uso más antiguo, por decirlo así. Bien, perfecto. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estamos a disposición.